Haití vivió la primera jornada de huelga convocada para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas armadas. La capital, Puerto Príncipe, se vio afectada por un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de importancia. La gente se quedó en sus casas, comercios, bancos, oficinas y fábricas, manteniendo la persiana abajo en la primera jornada de paro nacional, en la que solo algunos transeúntes y vendedores ambulantes han salido a las calles, desiertas y sin apenas tráfico rodando. Algunas barricadas han ardido y se han bloqueado calles en distintos puntos de la ciudad, como Delmas 83, Canapé Vert, Bourdon Road y Carrefour Vince. Del mismo modo, se han escuchado disparos en distintos lugares de Puerto Príncipe. El único punto que vivió una jornada violenta era el sector de Delmas 2, donde se han registrado enfrentamientos armados entre la policía, miembros de G9 Fanny y Allie, una poderosa coalición de bandas armadas. Sin embargo, las hostilidades no son recurrentes y no han guardado relación con la huelga. Esta manifestación de 3 días fue convocada principalmente para protestar por la carencia de combustible, una situación que se ha agravado en las últimas semanas. La falta de combustible no solo hace imposible el desplazamiento en vehículos a motor, sino que afecta el funcionamiento de casi cualquier institución o empresa, ya que los generadores alimentados con derivados del petróleo constituyen la principal fuente de energía.